¿Qué tal, amigos? Jorge Cortés de nuevo con un video. En esta ocasión les traigo el Huawei Nexus 6P con el temido boot loop, el reinicio constante sin poder entrar al teléfono. Esto es algo que les ha estado sucediendo a los Huawei Nexus 6P. La razón es porque de los 8 núcleos que tiene funcionando, los 4 mayores siempre están, se sobrecalientan y empiezan a causar eso, no permiten entrar al sistema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a deshabilitar esos 4 núcleos poniendo una imagen, flashando una imagen que nos va a hacer que solamente trabajen los núcleos pequeños. Es esta y esta, y puede ser esta. Ok, esta, con esta vamos a hacer que trabajen solamente 4 y va a poder arrancar con esta imagen. O más bien podemos hacerlo también, instalarlo por medio del twerp, o esta que hace otras funciones que les voy a explicar en un momento. Bueno, a todos los archivos necesarios para esto se los voy a dejar en la descripción. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, lo primero es conectarlo a tu computadora y bajas el siguiente archivo, el Fastboot Tool. Ya lo tengo yo listo aquí e instalado. El Minimal ADB Fastboot. Le das Enter, se va a instalar en tu disco local, en el C, o donde lo tengas instalado, nada más lo localizas, pero yo lo tengo aquí en archivos de programa. En Minimal ADB y Fastboot lo abres. Entonces, ya estando aquí dentro, vas a copiar los archivos de la imagen modificada dentro de este folder y abrimos el comando de para entrar a C, pero aquí mismo tenemos la orden, le damos clic y se nos va a abrir aquí. Aquí vamos a escribir el siguiente comando. Es Fastboot Devices. Ahora, antes de hacer esto, se van a su teléfono, a su Nexus, y lo van a poner en modo recovery. En mi caso, yo lo presiono el botón de abajo, volumen abajo, y ustedes lo van a hacer también, pero inmediatamente me va a sacar de aquí. Si en el de ustedes les pasa lo mismo, vamos a hacer el mismo procedimiento. Pero en lo que la gran mayoría de ustedes les va a pasar es que al mantenerlo presionado, el botón de abajo, se va a quedar ahí con el Android enfermo. Entonces ahí lo mantienen. Ya que está con su Android puesto, como les mostré en este momento, se van a ir acá en Fastboot Devices, donde ya dieron esa orden, ese comando, y le van a dar Enter. Les va a reconocer aquí en este lado, se les va a aparecer el número de serie de su teléfono, eso quiere decir que ya están conectados. Muy bien, yo lo voy a hacer aquí. A los que se les está reiniciando igual que a mí, van a hacer lo siguiente: van a esperar a que esto dé vuelta hasta que se reinicie, presionan volumen abajo y en cuanto aparezca el Android le dan Enter. Enter. Y me lo localizó, ¿vieron? Porque es rapidísimo. Me leyó el número de serie y ya quedamos. Ok, siguiente. El siguiente comando va a ser el siguiente. Es Fastboot, Flash, Boot y luego el nombre de la imagen. Les voy a dejar los comandos escritos puestos en la descripción abajo. Ustedes solamente los copian y los pegan aquí y le dan Enter. Recuerden, su teléfono debe estar en modo recovery
para que esto funcione. Ok, lo voy a hacer en el mío de la misma manera que lo hice en estos momentos, porque recuerden que se está reiniciando. Presiono botón Android, Enter, y empieza a mandar y listo. Es rapidísimo. Entonces mi teléfono ya quedó programado para que use solamente los cuatro más pequeños. Solamente quedarán trabajando los cuatro núcleos pequeños, lo cual lo hará súper lento, pero va a funcionar. Bueno, el siguiente comando es Fastboot Reboot para sacarlos de la recuperación en la que están. Entonces, igual, yo en mi caso hago esto, presiono el botón volumen abajo, Enter, y se supone que ya se va a reiniciar. Muy bien, una cosa que les quiero comentar es de que deben de tener el bootloader desbloqueado. Si no lo tienen, no van a poder hacer esto. En el mío ya lo tenía hecho. ¿Cómo se puede hacer? Muy bien, qué bueno que preguntaron. De la misma manera. Y esto es antes de todo el procedimiento que ya expliqué, van a escribir el siguiente comando. Fastboot Flashing Unlock. Lo que va a pasar al hacer esto es que vamos a desbloquear el bootloader, pero va a borrarles todo lo que tengan en el teléfono. Lo cual no importa, puesto que ya lo daban ustedes por perdido. Pero, y si no lo hacen, no va a poder entrar, no les va a poder funcionar. Un flasheo alternativo o una imagen alternativa es de meterle... Permítanme meter este archivo, que es una imagen modificada para hacer que los cuatro núcleos pequeños trabajen más rápido a la hora de flashearlo. Eso lo tienes que hacer con Twerp, eso es aparte. Una vez que ya lo echaste a andar y le metes el modo de recuperación de Twerp, puedes flashear esa imagen y hacer que se acelere un poquito más tu teléfono. Bueno, eso es todo. Una nota, por favor, si tienes dudas de iPhone, iPads, no me escribas, no me preguntes, no hay nada, todavía no es posible. Muchas gracias, adiós.